Persona 3, Dancing in Moonlight. Hola, enfermos. Vamos a continuar, vamos a terminar con Persona 3 y con Persona 5, a la vez Dancing, evidentemente. Fuera de lo que se ha subido y todo eso, terminamos por fin de hacer las cosas que nos faltaban y he desbloqueado todos los eventos que faltaban por hacer. Hoy, literalmente, lo que vamos a hacer va a ser terminar de ver todos los eventos que nos faltaron, porque no hacía falta realmente verlos todos para ver el final, entre comillas. Vamos a ver los eventos sociales que faltaban y a lo mejor hacemos una canción por cada uno de los dos juegos. Pero terminamos ya Persona 3 Dancing, Persona 5 Dancing y a lo mejor bailamos una vez más en Persona 4 Dancing solamente porque sí. Pero vamos a leer por última vez. Se termina la lectura. Increíble pero cierto. Pero antes tendremos que recorrer la habitación de la gente o eso es después. ¿Qué más da? Dame recompensas. Así que ir decidiendo qué canción queréis rebailar del Persona 3, porque ya se acaba para siempre. No, puede que volvamos a lo mejor a intentar hacer una canción en King Crazy, pero ya veremos. Yukari te ha invitado a su cuarto. Hey, you looked good out there just now. Hey, lo has hecho muy bien. ¿Por qué has puesto las luces a menos potencia? No, you've reached a pretty high level. La verdad es que has llegado a un gran alto nivel de bailar y eso. You might even be able to go pro. Do you want to be a celebrity or something? Quizá puedas hacerte profesional, es que quieres ser famoso o algo así, no me conformo con ser portero. No me interesa, quizá ya lo soy. Elegir. O elijo lo que sea. Ya lo somos. Wait, are you joking? You look so serious, I can't tell. ¿Estás de broma? Lo dices tan serio que no sé qué decir. But I can believe it. After all, we never would have gotten this far without you. Pero me lo creo, la verdad es que nunca habríamos llegado tan lejos sin ti. Okay, on a more serious note, I should really think about the future. Bueno, ahora en serio, debería pensar más en el futuro. Nothing major right now, though. Just stuff like it'd be cool to do stuff I like for work. Tampoco nada del otro mundo, solo algo como me gustaría trabajar de algo que... molaría trabajar de algo que me guste. No necesitas nada más. ¿Y el mundo del espectáculo? ¿Has oído hablar alguna vez de los Neo Federman? Que por cierto, no tenemos sus trajes en este juego, ¿no? Eso es malo. Yo nunca lo había pensado, mentira. La verdad es que me he divertido mucho aquí, tal vez podría. Ya, sueno tan ingenuo como Junpei, olvídalo. Aún así, creo que estoy empezando a notar a un nuevo yo con todo esto del baile. Cuando estoy contigo siento que surge una nueva yo que no sabía que existía. I guess you bring out my potential. Or maybe I'm just being dramatic. Supongo que sacas todo mi potencial, o puede que esté siendo dramática. This is a dream, right? Esto es un sueño, ¿no? Bueno, más o menos. Well, before we wake up and forget everything, I just wanted to say thanks. Bueno, antes de que despertemos y lo olvidemos todo, solo quería darte las gracias. Pues si querías darme las gracias, porque lo has puesto tan complicado que tuvimos que ponernos como 700 millones de trajes para desbloquear. O el tuyo o los accesorios. Si son los accesorios, incluso peor, cuesta más desbloquearlo. Pero eso, si querías darme las gracias antes de irnos, lo podrías haber puesto más fácil. Porque en este juego, lo de ponerse los accesorios me parece que no cuenta entre distintos personajes y es lo peor. Tardamos un montón en hacerlo. So, thank you, leader. I'm glad to be a part of the team. Así que gracias, oh capitán, mi capitán, el líder. Me alegro de formar parte del equipo. Parece que Yukari te está mandando indirectas, disfrutando. Hey, once this is all over, I really want to have a party to celebrate.
Oye, una vez que se acabe todo esto, quiero hacer una fiesta para celebrarlo. Contigo sí que lo llegamos a hacer. A nice fancy one with Mitsuru Senpai's financial assistance, maybe. Una fiesta guay y elegante con el apoyo financiero o económico de Mitsuru Senpai, quizá. Oh no, not again. I'm supposed to be practicing with Mitsuru Senpai right now. Oh no, otra vez no, debería estar practicando. Se suponía que tenía que estar practicando con Mitsuru Senpai ahora mismo. Sorry, I gotta go. Lo siento, tengo que irme. Sí, déjame en tu habitación yo solo. Esta es la habitación de Yukari. Tienes que golismear a ver qué encuentras. Hubiera sido muy fácil que estuviera aquí, pero no me suenan estos discos encima de la mesa antes. Aquí hay varios CDs, parece ver todo tipo de géneros. Los utilizará para practicar movimientos de baile. Sin embargo, la frase sí que me suena. En la papelera nunca colará. Si yo fuera una tarjeta de color azul, ¿dónde me escondería? ¿Dentro de las bolsas? Junto con el resto de tarjetas hubiera sido muy fácil, pero no recuerdo haber investigado esto. Han colocado postales, no lo he leído. Ha colocado postales de todo en el corcho, por todo el corcho. Son bonitas, pero la disposición es una locura. Rápido, ser una tarjeta azul. No hay tantas cosas en esta habitación. ¿Cómo puede estar escondido para que no se vea? No, pero casi. Vale, no ha sido tan difícil. Gracias a Dios, has encontrado la carta del Pi. Madre mía, no creía que lo fueras a encontrar tan bien. Tu capacidad de percepción es de primera. Mi capacidad para esconder palidez en comparación. A pesar de esto, tenía curiosidad por ver hasta dónde estás dispuesto a llegar. Todavía nos quedan encontrar unas cuantas, o sea que no lo celebremos muy pronto. Bla, 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 si esto ya lo leímos. El conocimiento del Pi me ha dado un premio, que ya veremos cuál es. No sería respetuoso quedarse aquí mucho tiempo. ¡Ajá! Atuendo obtenido. Armadura de corte alto. Ahora empiezas a hablar mi idioma. Esto es el rango de nivel 8 de cada una me daba esta armadura, ¿a que sí? Interesante. Porque la armadura de corte alto es la armadura de corte alto. ¡Y atuendos de animadora! ¡Maravilloso! Más cosas que ponerse para los personajes. Bueno, sí, armadura. Y tú también. ¿Tú eres el de los accesorios? ¡Me cago en Junpei! Entonces la rara de los trajes. Los trajes cuesta menos, pero cuesta también. Pero los accesorios, 50 no parece mucho, pero son exclusivos incluso entre distintos personajes. Es lo peor. Saber qué accesorio estás puesto y cuáles no. Darme un minuto mientras empezamos este evento, un momento. Aigis te ha invitado al cuarto de Junpei. Aigis, vale que seas un robot y lo que sea, pero lo de invitar así no funciona. No puedes invitar a otra gente a un cuarto que no es el tuyo. Parece que quiere pedirle algo a Junpei. Hey, you two. Hey, chicos. ¿Qué era eso que queríais preguntarme? Oh, espera un momento, es una sesión de estas de pregúntame lo que quieras, básicamente. Bueno, responded a lo que queráis, pero mantener las preguntas personales al mínimo. Very well. I will get straight to the point. Muy bien, iré directo al grano. Your dancing is excellent, Junpei-san. It is a lot of fun to watch. Tus bailes son excelentes, Junpei-san. A ver, excelentes. Los hemos visto peores, pero porque está Ryuji en el otro equipo, no por otra cosa. Es muy divertido verte. The crowd is always so enthusiastic, and I'm sure seeing you generates even more energy. El público está siempre muy entusiasmado y al verte les proporcionas aún más energía, sobre todo cuando bailas en la tumba de tu novia muerta, pero sí. Oh, thanks, Ai-chan. That's what a star is supposed to do. Ah, gracias, Ai-chan. Eso es lo que se supone que debe hacer una estrella.
Así es, ¿tú crees? ¿Y lo de batear? ¿Por qué? ¿En serio? Why you gotta question that? Just give me the benefit of the doubt. ¿Por qué cuestionas eso? Por lo menos dame el beneficio de la duda. I don't mean just your recent performance. You're always like that, Junpei-san. No me refiero solo a las últimas actuaciones. Tú siempre eres así, Junpei-san. I can tell you're trying your hardest, so the rest of us can have fun too. Siempre puedo ver que te estás esforzando al máximo para que los demás también nos divirtamos. You've had so many painful experiences. How are you able to be like that? Has tenido muchas experiencias dolorosas. ¿Cómo consigues ser así? Eso es cierto. That's just the way I am. Or maybe I just can't sit still. Sí, esa es mi forma de ser. O quizás que no puedo parar quieto. Oh, don't get me wrong. I'm not just running away from that pain or anything. Oh, no me malinterpretes. No es que huya del dolor ni nada por el estilo. But if you think of making fun memories, doesn't that get you pumped for this? Pero si piensas en crear recuerdos divertidos, ¿no te notas como con más energía? ¿Hubiera sido mejor que si estuvieras intentando huir de los malos recuerdos? Sería más interesante, pero vale. That's how I can hype myself up, even when the going gets tough. Así es como me motivo yo, incluso cuando las cosas no van bien. So it gives you the courage to face your hardships. Así que te da el valor para enfrentarte a la adversidad. Well, if you wanna make it sound cool, yeah. Bueno, si lo dices de una forma que suene, que quieres que suene guay, sí. Also, if I bring you guys along, maybe you'll start seeing things the way I do. Además, si venís conmigo, quizá empecéis a ver las cosas como yo. No, gracias, no te preocupes. That's why I'm trying so hard, even though it falls flat sometimes. Junpei Vision, no, por favor. Por eso me esfuerzo tanto, aunque a veces sea un fracaso. It's my job to psych everyone up, because that's something I can do. Mi objetivo es animar a la gente, más bien. Porque es algo que sé hacer. La pasión de Junpei te inspira. Gracias, Junpei-san. I understand now. Gracias, Junpei-san. Ahora lo entiendo. We should all be grateful to him. Don't you agree? Todos deberíamos estarle agradecidos, ¿no crees? Hombre, siempre tiene que haber un personaje así, en plan, más para aliviar las tensiones. Claro que en el 3 realmente tampoco te creas tú, ¿sabes? Por lo que luego le acaba pasando, pero... ¿Puedo decir que no? Es para un reportaje. Tenemos que tener un payasete. Ya, pero realmente Junpei empieza siendo el payasete, pero luego... tampoco tanto. ¿Podemos decir que no? Tío, no pilla las indirectas. Acabas de arruinar el momento. No entiendo realmente, pero trae una sonrisa a mi cara. No entiendo muy bien por qué, pero me ha sacado una sonrisa. Ah, es que hay que meterse siempre con alguien. Es lo divertido de las cosas. Después de oír todo eso, siento una chispa en mi corazón. No, más bien una llama. Pues ves a que te lo miren, no vaya a ser un cortocircuito. Bien dicho, Ai-chan, esa conversación tan intensa me ha dado ganas de bailar también, posarreando. Yes, I have a question about dancing as well. What is the best way to have fun on stage? Sí, también tengo una pregunta sobre baile. ¿Cómo puede uno divertirse más en el escenario, no siendo un robot? Leave it to me. Let's head to the dance floor where there's more room. Déjamelo a mí. Vamos a la pista de baile donde hay más sitio. Junpei y Aegis me han dejado en la pocilga para ver a ver qué encuentro. Esta es la habitación de Junpei. Vamos a golismear. Hay más ropa por el suelo que antes. La respuesta es puede ser. No recuerdo lo que ya estaba así y lo que no estaba así con anterioridad. Aquí hay varias cajas que sirven para guardar ropa. Están hasta arriba de ropa y además se han doblado, sí. No recuerdo que está cambiado de sitio. La cama estaba más hecha antes que hace una botella de agua en el suelo vacía. Hay ropa desparramada por toda la cama. ¿Qué ha pasado? Creo que ese es el cambio. Hay botellas de plástico vacías por el suelo. ¿Para qué las quiere? Mejor no preguntes. Y tenemos que buscar... Dios mío, el nivel 8 de esta habitación va a ser complicado. Y el nivel 7 ya veremos. ¿Dónde estará?
¿Por qué tienes que tener tantas cosas azules en tu habitación que distraen la atención? De un vistazo así no va a colar ver dónde está. No estará aquí en un sitio ordenado. Busca la tarjeta. Me tiene que dar trajecitos o accesorios. Imagino que dará algún accesorio, ya que hay que conseguir accesorios para desbloquear su enlace social. Me da igual lo que me dé. Yo quiero que me lo dé ya. ¿Dónde andará? Busca en los recovecos. Me sale para interactuar, pero porque es la estantería esta. Malditos cómics. ¡Ah, mierda! Veo una cosa azul y pienso que lo he encontrado. Algo tiene que haber aquí en algún momento. Debería. No puedes desaprovechar la canasta papelera. No lo encuentro ni de lejos. Y mi truco de agacharme no está funcionando porque suele meterlo en algún ángulo así ciego cuando estás de pie en la guitarra. Si lo veis, decirlo, pero vamos, que es complicado. Ah, por cierto, el bate estaba aquí antes. Es un bate de metal, muy buen cuidado. Ah, pues si está muy bien cuidado, quiere decir que no lo ha usado. A lo mejor sí estaba ahí el otro día. ¿Dónde puede estar? A lo mejor es de pie. O a lo mejor está en un sitio más descarado y por intentar ir a lo cerca, ¿sabes? No lo veo. La cama es azul. Azul con azul tiene... ¡Míralo! Oye, en los ángulos muertos. Claro, miras la cama desde otros ángulos, no lo ves. ¡Elizabeth! ¡Estate quieta! ¡Deja de esconderme las cosas! ¡Por favor! ¡Gracias! Es que lo ponen complicadete. Máscara de Yagariko. ¿Qué demonios es un Yagariko? Y emoticono de bullicio, vale, sin nada. Ya no tenemos que usarlos porque ya hemos desbloqueado tu enlace, mamón. Que este es el más complicado. Accesorios es el más complicado, aunque no lo parezca. Has venido al cuarto de Junpei a pasar el rato. ¿Y qué has desordenado más nuevo esta vez? ¡Has hecho la cama! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, man! ¡What a blast! That's gotta be enough hype for LP, right? ¡Madre mía, cómo mola! Con esto bastará para motivar a LP, ¿verdad? Ball is a huge success and now I'm gonna be a legend. I was totally the MVP, right? A ver, para excitar a Elizabeth, yo creo que a lo mejor es como los gatos. Si les pones un puntero láser en el suelo, se entretiene también. No es muy difícil excitar a Elizabeth. Pero sí, vale. El baile es un exitazo y ahora voy a convertirme en leyenda. He sido el mejor, ¿eh? Puede. ¿Qué va? No, he sido yo. He sido yo. I mean, you were awesome too, but just let me have the spotlight for once. A ver, tú también eres genial, pero por una vez podías dejarme ser el centro de atención, nunca. Seems like we all had a good time here. I didn't even realize how into it I was. Antes muerto. Ni aunque no estemos aquí vas a ser tú el centro de atención, Junpei, acéptalo. Y por cierto, vete acostumbrando. Parece que nos lo hemos pasado todos muy bien. Ni me había percatado lo mucho que me gustaba. Esta wey dejarse llevar así, por alguna razón me pone de buen humor. Junpei parece feliz. Hablando de eso, me pregunto qué habrán pensado de nosotros los miembros del público. Es el subconsciente colectivo. Realmente tampoco piensan activamente en nosotros. Es raro. Cada uno es el subconsciente de alguien, ¿no? Y había un montonazo. Quizás lo hayan pasado bien viéndonos y eso haya tenido un efecto positivo en el mundo real. Sería genial. Es poco probable. A ver, a lo mejor les han dado ganas de ver vídeos de gente bailando o algo así. Pero... o ganas de bailar a ellos mismos. Pero si es el subconsciente...
Calla, Junpei. Hey, you can never be too sure. Hey, nunca se sabe. A star makes the impossible possible. Maybe we just gotta work a little harder. Una estrella hace posible lo imposible. Quizás lo tengamos que esforzarnos un poco más. Alright, time to swing for the fences and leave my mark on the world. Bueno, hora de echar toda la carne al asador, no es lo que ha dicho. Ha dicho, básicamente es ir a por las gradas o ir a por o a tirarla fuera del campo. Analogía de béisbol. Y dejar mi marca en el mundo. También cuento contigo, tío. Tenemos que hacerlo por la paz mundial, tronco. No, no sé yo si lo del baile... Junpei parece aún más motivado. Espera un momento. Si estoy afectando al subconsciente de la gente, ¿les molaría a las chicas del mundo real? ¿Tenemos opción para contestar aquí? No. No, eso sí que no. No te preocupes, esta estrella solo brilla para ti. ¿Te acuerdas de ella solo cuando te conviene? O solo de vez en cuando. ¿Hola? ¿Estrella? Despierta. Oh, nada, perdona, ser una estrella es duro, ¿sabes? Oye, ¿en qué momento de la historia del 3 estamos? Porque lo de tu... Lo de solo brilla para ti tenía que haber ocurrido ya, ¿no? En fin, no tengo tiempo para hablar, el mundo me llama. No os vayáis, chicos, la actuación de la estrella Junpei Iori dará justo comienzo después de esto. Bueno, voy para la pista de baile, te veo en el escenario, no cuentes con ello. Junpei ha salido de la habitación. Y ahora a rebuscar entre sus cosas. Ah, no, no está hecha. Pensaba yo que... ¿Esto es nuevo? En el escritorio hay un bote vacío de fideos instantáneos. Ya, pero el libro ese... Que en la portada tiene... ¿Publicidad? También hay mangas. ¿Por qué no los guardan en la estantería? No, pero esto, tío, es un anuncio de publicidad. En la portada... Ah, no, espérate un momento. En la portada no, miento. Los libros japoneses son al revés, ¿no? O sea que eso es la parte de atrás. Ok. Vale, vale, vale. O los mangas, será un manga. Pero sí que ha cambiado lo que hay encima de la mesa, yo creo. Es una revista satinada a mejores habitaciones de la semana. ¿Ven con malos ojos el diseño de tu habitación? ¿Nosotros no? Ah, no, sí, no. Sí. Elogios a las habitaciones desordenadas. Eso ya estaba entonces. Pues no sé si ha cambiado algo. Da igual. No veo ningún otro cambio. Pero claro, cualquiera lo distingue. En la papelera, la papelera. Ah, no va a colar. Vamos a agacharnos y a hurgar. A ver si encontramos las cosas de encontrar. En la cama no creo que esté. Estuvo la última vez en la cama. El bate sigue en el mismo lado también. Ah, me pica la nariz. Esperar, rápido. Ah, busca. Tío, esto es que es complicadísimo. Con tantas cosas. Y hay que mirar en todos los recovecos, no vaya a ser. ¿Alguna vez habrá algo en el techo? ¿Alguna vez? Cuenta con ello. Dentro de la bolsa de patatas sería una putada. Aquí en las estanterías, como hay tantas cosas, podría estar. ¡Y! ¡Oye! No sabes en los muñecajos.
Los Transformers estos, que seguramente no sean Transformers, pero como si sí. De Transformers no, Gundam, pero vamos, que sean Gundam de descuentos falsos sin marca. Maravilloso. ¿Qué me has dado? Tocado. ¿Ok? Y completar el nivel 8. Tanaka dorado. No lo teníamos aquí. En el 5 sí. Y en el 4, evidentemente. En el 4 solamente hay que gastar dinero y eso lo hacemos con gusto porque es Tanaka Mitsuru. Todavía tienes 3 eventos. ¿No vimos ninguno de tus 3 eventos de hurgar en tu habitación? Interesante. Vamos a hurgar en tu habitación el enigma de Mitsuru. ¿Qué su habitación es? Sin embargo, sí que la llegamos a ver su habitación en el Persona 3 normal. Salió un evento en el que sí que se llegaba a ver por lo menos una parte de ella. Es más grande de lo que pensaba. Favoritismos, ¿eh? Con el dinero de tu papá. Mitsuru te ha pedido que vayas a su habitación. Perdona por haberte avisado de repente, pero tengo que hablar contigo a qué saben las hamburguesas. Sobre la actuación, sobre nuestro futuro, sobre tu vida amorosa, interesantes decisiones. Una pregunta, ¿no se guardan los directos en YouTube? Sí. ¿Están todos en YouTube? ¿Y están en lista de reproducción? Lo que pasa es que... ¿Puede o puede que no haya algún fallo? No lo sé. O sea, no sé qué dijeron de que a lo mejor hay algún fallo con la lista de reproducción en YouTube, pero que yo sepa, está en orden y todo, vamos. Sobre tu vida amorosa. No digas tonterías, en realidad es algo muy trivial. I don't mind performing for others. After all, I'm somewhat used to public appearances. No me preocupa actuar delante de la gente, estoy acostumbrada a las apariciones en público. Sin embargo, no me siento, con lo que no me siento muy cómoda es con el vestuario. Y sin embargo, te vas a acostumbrar rapidito, porque tú sabes lo que llevas en el futuro puesto. ¿Cómo vas vestida a los sitios? Ya lo descubrirás. Many of our stage costumes are very different from our normal styles. La mayoría de los atuendos que llevamos difieren en gran medida a nuestro estilo habitual. No te preocupes, porque enseguida te voy a hacer llevar la armadura esta de corte alto que han llamado. ¿Sabes? Y a eso sí que lo usamos alguna vez en el 13, ¿verdad? Que sí. Supongo que sí. Imagino que sí. I suppose you could say that they're too bold. Some of them are downright bizarre. Podría decirse que son algo atrevidos, algunos incluso bizarros. ¿Crees que le doy demasiadas vueltas o de verdad son atrevidos? Díselo a los que han hecho el juego, ¿sabes? Yo no quería, a mí me han obligado. Además, me habéis obligado a usar una gran variedad de trajes, culpa tuya. Definitivamente no nuestra, no lo hemos hecho a posta. Deja de preocuparte tanto. ¿Es lo que hay? Deberían ser más llamativos. Menos tela es más mejor. Teníamos una armadura que era el bañador en el Persona 3. No lo recuerdo, la verdad. Pero no, si todo lo que vas a llevar ahora no va a ser peor que lo que vas a llevar en el futuro. No te preocupes. Buscar Persona 4... ¿Cómo se llamaba el juego de lucha? Persona 4 Arena, Mitsuru, y ya veréis qué risa. Pues lo que yo decía. No es suficiente, así que tengo que ser más atrevida y tanto. No, bueno, si ya... O sea, sí creo que no hay que preocuparse por ese tema, como ya digo, en el futuro. Supongo que puedo hacerlo si consigo mentalizarme. ¿Tú cómo lo haces? No siendo mujer. ¡Ajá! Hemos descubierto el secreto de los juegos japoneses. Aunque bueno, si se ponen, algunos personajes también pueden. No lo considero... Lo considero un desafío. Lo importante es deslumbrar. Pronto se te habrá olvidado, eso es verdad. Lo que quiere decir con todo esto es que todo esto está bien si luego lo olvidas. Si el trauma te hace perder los recuerdos. Digamos que lo importante es
mostrar cacho. I see. I'd been worried that I was sticking out like a sore thumb. Ya veo, a decir verdad, me preocupaba dar la nota demasiado. ¿Tú al Persona 3 no estabas? O sea, si íbamos dando la nota también a donde íbamos. But you're right. I really do need to get more used to being under public scrutiny. Pero tienes razón, tengo que acostumbrarme a estar en el punto de mira de la opinión pública. No sé si es exactamente lo que te hemos dicho, pero... He decidido relevar a mi padre y dirigir al grupo Kirillo de aquí en adelante. Debo inspirar firmeza y respeto. De nuevo, no sé si el traje que llevas en el futuro es lo que inspira. Al margen de la... O sea, firmeza... puede. Pero no de la forma que tú quieres. Al margen de las dificultades a las que tenga que hacer frente. Si no soy capaz ni de hacer eso, estar al mando del grupo Kirillo seguirá siendo solo un sueño. Gracias por escucharme, has sido de gran ayuda. Desde que llegamos a este lugar he dependido mucho de ti, espero poderte devolver el favor, pues más vale que te des prisa. Mesura ha manifestado su gratitud. Y en el 3 no lo llegamos. No llegaste a darme tu gratitud, me temo. Ahora tengo curiosidad por saber qué tipo de atuendo tendría mejor aspecto. No el que te vas a poner. Pero por otra parte, un poco sí. En fin, iré a preguntar al resto su opinión. Gracias de nuevo por tu ayuda. Ahí es donde está tu error, seguro. Preguntarle a los demás. Mitsuru ha salido de la habitación. Esta es la habitación de Mitsuru. Parece que el pie ha escondido una carta por aquí, etc. Mira los dineros. Oye, es verdad que los de tercero tienen ducha. Bastante que no tenga un baño de estos así con hidromasaje y toda la pesca, ¿sabes? Un baño que solo los estudiantes mayores pueden disfrutar. Se respira un aroma refrescante, es lo que tiene la gente que se ducha, no como tú, que tampoco tenías ducha en tu cuarto. Mitsuru guarda productos para el pelo aquí, como el secador. Debe peinarse aquí todos los días. Es el lavabo que venía con la habitación, parece que se le iba con asiduidad. Es un frigorífico lleno. Parece que detrás de este aspecto sencillo se oculta mucha comida. Sí, ok. Pensaba que lo había leído mal. Es un armario lleno. Si te atreves a abrirlo, acabarían contigo. Hay muchos libros aquí. Todos parecen sobre estudiar. Todos parecen iguales, pero no lo son. No, sí, mira, algunos se repiten. Ah, no, pero sin embargo, el título es distinto. Ah, pues no, no son iguales. Parecen como de copia y pega, pero no. Por algún motivo hay un stock expuesto con elegantes platos. Parece que representan a la maestría de esta habitación. Y una... Ah, sí, el stock, míralo ahí. Esta es la cama de Mitsuru. Parece comodísima. Cualquiera querría una cama como esta. Un reloj de adorno con un diseño extraño. Por el brillo parece oro... ¿Será de verdad? Por si acaso, guárdatelo para ti. Un magnífico tocador. Está decorado con grabados. Así los diferentes cosméticos que hay parecen muy caros. Una planta bien cuidada. ¿Será Mitsuru la que se ocupa de ella? Una pintura de un jarrón lleno de rosas con un toque delicado. En la habitación de es la habitación de Mitsuru, así que podría ser una obra famosa. Oye, el televisor. Pensando que estamos en... ¿En qué año era el Persona 3, supuestamente? ¿2000... cuánto? ¿Alguien se acuerda qué año se supone que era el Persona 1? Lo he olvidado. Pero no era común las pantallas de plasma tan grandes. ¿2011 o 2008? Ah, 2008 sería cuando lo sacaron, 2011 cuando era el juego. No era tan común. O 2008, no me acuerdo. Una de dos. Pero vamos.
Una tele gigantesca, tanto que la hace más dar vergüenza, y sobre todo una tele tan grande de plasma, era súper raro. ¿Qué clase de programas verá Mitsuru? Que bueno, que ni siquiera es realmente plana plana, porque es que en esa época tampoco eran planas planas como ahora. Hay rosas brillantes, una fuerte fragancia impregna el ambiente. Es como formar parte de la aristocracia. El sofá parece blandito. Si te sientas estarías tan a gusto que no te levantarías nunca. ¿Realmente estos sofáses, así en plan pijo, cómodos no son? Son para quedar bonito, pero para sentarse no. Son para adornar. Realmente no son muy cómodos. Esfuérzate para aguantar las ganas de sentarte ahí. El sofá parece blandito, bla bla bla, mentira. Misma descripción. No te sientes, no es la misma descripción, cambia un poco. Aquí se guardan platos extravagantes, seguro que acabarán contigo si rompes alguno. ¿Y ya hemos dado la vuelta? Sí, no sé si queda algo más que inspeccionar. ¿El huevo dice algo del huevo este? No. Sí, creo que está todo visto. Vale, vamos a buscar la cosa de buscar. Pero es el nivel 6, debería ser en teoría el fácil. Y sin embargo, no lo he visto. ¿Y no te crees que hay tantos sitios para esconderlo? ¿Debajo de algo? ¿O en algún lateral así raro? ¿Entre todos los libros? Nope. Y mira que este es el fácil, se supone. Ah, ¿dónde andará? En la ducha. Espérate, el techo. Nunca ha estado en el techo. Algún día lo estará, seguramente nunca lo esté. Pero no sé por qué recuerdo uno en el techo, pero debe ser mentira. ¿En la cama? ¿Dónde pijo ha guardado la tarjeta? Necesitamos esa tarjeta para accesorios y cosas. Hay que desbloquearlo todo. O trajecitos ridículos que no quieres llevar, pero te obligaremos a ello. Aunque ya te hemos tenido que obligar a llevar trajes ridículos para desbloquear siquiera tus eventos o el de Junpei, ¿qué más da? Dios, no me lo puedo creer. Que este es el fácil juego. Pónmelo fácil. No se me ocurre dónde no hayamos mirado. ¿En algún lateral de esto? No, 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 no. ¿Estoy legalmente ciego o algo? Yo me imagino que estará en alguno de los sofás, en algún ángulo así un poco raro, o en la planta. Planta. Descúbreme tus secretos. Mira que no hay tantas cosas, no hay tantos sitios supuestamente para esconderlo, no me lo puedo creer. Dentro de ahí no puede estar, como es así como azul. Esto no se puede abrir, ¿eh? Pues... anonadado me hallo. No se me ocurre.
Estoy mirando aquí por los bajos de la mesa a ver si es que... Por favor, ¿cómo es posible? Ahí con el vídeo este o el DVD o lo que sea... No estará. Joder, las puñeteras patas de las cosas, oye. He dado las vueltas siempre en la misma dirección. Así. Y nunca lo he dado las vueltas al revés para ver esto. Bla, 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 la has encontrado. Esta era fácil, los cojones. Imagínate las dos siguientes. ¡Hala! A salir... No, mira, la chupa de cuero. Es una chaqueta de motociclista. Parece que la han cuidado. Lote de gafas modernas, veste por ahí. Para eso tenemos que buscar cosas y... Me han dado trofeos y cosas. Maravilloso. Más trofeos. Ah, creo que he conseguido todos los accesorios. Ahora nos faltan los trajes ridículos, que es a lo que hemos venido. Te diriges a la habitación de Mitsuru. Es tú. Estoy finalmente empezando a sentir que estoy haciendo una contribución al equipo. Ah, eres tú. Por fin empiezo a sentir que hago algo para alguna aportación al equipo. Eso dicho, quiero escuchar tu opinión también. ¿Qué piensas de mi danza? Dicho esto, me gustaría que me dieses tu opinión. ¿Qué te parece mi forma de bailar? Sublime. Te queda mucho por aprender. No te he prestado atención. Más atrevida. Rápido. Y... Hay que darse prisa porque tenemos que terminar los eventos del 5 también. Y nos quedan más o menos la misma cantidad en uno y en otro. Aún te queda mucho por mostrar, digo, aprender. ¿Crees que puedo mejorar todavía más? No puedo negártelo, continuaré esforzándome. Después de pasar este año con todos vosotros, creía que ya nada podría perturbarme, más que preocuparme. But dancing? That was entirely unexpected. I hope you understand why I feel so flustered. Pero bailar, eso sí que no me lo esperaba. Supongo que entenderás por qué estoy tan nerviosa. ¿Por los trajes? Disculpa por este lío, no es mi culpa. Hombre, un poco sí. Elizabeth... Es un poco cosa de Elizabeth, pero porque le damos, porque le seguimos la corriente. ¡Será divertido! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, tienes razón. Jamás pensé que me sentiría tan realizada, sobre todo con algo así. Últimamente he estado pensando mucho en el futuro y conforme se acerca la batalla final más. O sea que esto es en el último mes, el mes en el que no ocurre nada. Que es un rollo. Interesante. Por cierto, si hemos bailado en el escenario de la batalla final, no nos hemos spoileado, aunque luego no lo vamos a recordar, pero aún así. Por ejemplo, me planteo dónde estaré en 10 años. Interesante. Un segundo. Persona 3 es en 2008 entonces, ¿verdad? Y el Persona 3 Dancing lo sacaron en 2018. Curioso. Sí, nada, 10 años, sí, un número aleatorio. Combatiendo sombras, serás bailarina profesional, casada. Hombre, combatiendo sombras o escurriendo el bulto y no ayudando a los del Persona 5, eso también.
menos ayudando, haciendo cualquier cosa. Pero las sombras no se acaban, eso es verdad. No cuesta imaginárselo. Pero si es necesario, no pienso dejar de lado mis obligaciones. ¿Estás segura de ello? En cualquier caso, he decidido vivir mi vida y de llevar con honor el apellido Kirillo. Para bien o para mal, mi apellido me acompañará toda la vida. Pero aquí eso no es relevante. Si me va bien, me llevarán los halagos, pero si no, me echarán del escenario inmediatamente. Aquí no significa nada el apellido Kirillo. Podría decirse que es cruel, pero más justo. Sin embargo, tu televisión es mucho mejor que la mía. O sea, no significa nada, pero... To face a challenge solely on my own, without limits, I may never get a similar chance again. Plantar cara a un desafío sola y sin límites, puede que no vuelva a tener una oportunidad así. It's also been quite a wonderful experience. I have nothing but gratitude for you. En general es una experiencia maravillosa, solo tengo palabras de agradecimiento. Mitsuru parece agradecida. I swear that as long as this ball continues, I'll dance with all of my might for you. Juro que mientras dure la competición, bailaré con todo mi empeño por ti. Espero que lo disfrutes, sí. Que lo esperes, no funciona muy bien. ¡Cuenta con ello! No pienso perder. Sí, ¿por qué no? Muy bien, déjamelo a mí. Llevamos hablando un buen rato. Le prometí a Yukari que entrenaría con ella, así que con tu permiso... Voy a seguir rebuscando entre tus cosas. Esta es la habitación de Mitsuru. No te pongas a golismear demasiado por si acaso, pero sí lo vas a hacer. No noto ningún cambio. ¿No ha cambiado nada? Algo ha tenido que cambiar. Siempre suele cambiar algo. Vaya. Oh, pues trae. Esta ha sido mucho mejor que la otra. Desgracia. Curioso. Usualmente cambia algo de sitio entre un enlace y otro. Para que se note que han estado aquí viviendo y haciendo cosas, pero... Nope. Lo ha dejado todo exactamente igual. A un nivel preocupante. Un poco psicópata. Pues nada, vámonos. A lo mejor en la ducha hay algo distinto. No sé. Yo creo que estaba todo igual. Hemos conseguido toalla enrollada. Ah, es un accesorio. Menos mal, pensaba que era un traje. Y digo, espera, ¿cómo...? Y has tenido disfraces de Halloween. Estos también son poco atrevidos. Mentira. Lo que implica ser Mitsuru. Te diriges a la habitación de Mitsuru. Perdona, no necesitaba nada en particular de ti. Solo quería hablar un poco. You know, this ball has been wonderful. Even if it was just an opportunity to unwind. La competición está siendo genial, aunque solo sea una oportunidad para desconectar. Al principio tenía mis dudas, pero ahora estoy disfrutándolo con todo mi corazón. La manera en la que la personalidad de los bailarines brilla en cuanto ponen un pie en el escenario, aunque el baile a veces no pegue del todo con la canción, pero bueno, esos ya son problemas míos con el juego. Esta ocasión me ha servido para volver a sentirme orgullosa de mis amigos. Dicho esto, necesito tu opinión, menos tela. ¿Crees que los demás disfrutan también de mi actuación?
in your mind, what is it that makes me, me? He logrado expresarme en el escenario, en tu opinión, ¿qué hace que yo sea yo, básicamente? Yo qué sé yo. Solo puedo decir belleza pura. Sin duda soy una ejecutora. Que tampoco está mal. Oh dear, it's going to be quite difficult to reverse that image of me, isn't it? Madre mía, parece que me va a costar cambiar esa imagen de mí, ¿verdad? No hace falta. However, dancing says it all on stage. A body can express whatever one's words cannot. No obstante, bailando se dice todo. Un cuerpo es capaz de expresar lo que las palabras no pueden. At times, dancing is more expressive than words. It's truly intriguing. Una erección vale más que mil halagos. A veces bailar transmite mucho más que las palabras. Me resulta muy curioso. ¡Estoy de acuerdo! Por eso te doy las gracias a ti y a todos los que me animasteis a participar. Mitsuru parece muy motivada. Although, while I've gained confidence in myself, my performance pales before yours. Aunque he ido ganando la confianza en mí misma, mi actuación no es nada comparada con la tuya. I could just dismiss it as the dream it is, but I still feel as though I won't catch up. Esto es un sueño y me debería dar igual, pero tengo la sensación de que no estaré a la altura. Who knows? Perhaps you'll be able to dance in reality, even after we wake from this dream. ¿Quién sabe? Quizás tú puedas seguir bailando en el mundo real cuando nos despertemos. Creo que voy a estar ocupado haciendo otras cosas. ¡No me cabe duda! ¡Nunca se sabe! O sea, a lo mejor sí podemos bailar, pero creo que el público que tenemos no le va a entusiasmar muchísimo. Pues a lo mejor sí, fíjate. ¿Does that mean you won't know until you try? In that case, I have a suggestion. Más bien, lo que ha dicho es... ¿Quieres decir que no lo sabrás si no lo intentas? En ese caso quiero proponerte algo. No sé si lo voy a poder cumplir. The Kirijo Mansion is meant to be a place for the political world to gather and converse. La mansión Kirijo pretende ser un lugar de reunión y debate para el mundo de la política. As such, we sporadically host banquets there. I'd like to invite you to our next event. Por ello organizamos banquetes de vez en cuando. Me gustaría que asistieses al próximo evento. Ya no voy a poder. Tengo la agenda muy apretada. Durante la próxima década, por lo menos. Of course, there will be opportunities to dance. And I ask... Por supuesto, tendremos la oportunidad de bailar y te pediré que seas mi pareja. Ya, pero creo... No sé si puedo o no. ¿Lo dices en serio? ¡Que el ritmo no pare! ¡Dios no, por favor! Si yo iría. Pero es que Nyx es muy celosa. No te lo puedes tú de creer, vamos. ¡Que el ritmo no pare! Pulling it off in the real world society won't be easy. I've more exposure to it too. No creo que sea tan sencillo hacerlo todo en el mundo real, aparte... Además, yo ya estoy muy expuesta en el futuro, ¿sí? Bueno, creo que ya podemos zanjar este tema, todavía puedo seguirle dando... Pero vamos, voy a entrenar un rato. No me vencerás aquí ni en el mundo real, tengo muchas ganas de verte bailar. Se magnifique, indeed. Un brindis por nuestro baile, se magnifique, que no de chin chin, sin duda. Mitsuru, deja de hablar en franchute, pero sí, vámonos, a seguir hurgando en las cosas. ¡Ah! Libros y cosas, ah, por fin ha cambiado algo. Un libro de técnicas de estudio, aunque estamos en un sueño. ¿Es posible que haya estado estudiando con una taza de té?
Si lees un libro de técnicas de estudio durante un sueño, ¿eso es como lo de estudiar por sugestión? ¿En el subconsciente mientras duermes? Lo que sea, vamos a buscar cartas. Creo que a lo mejor no había toallas aquí en la segunda escena, pero tampoco es un grandísimo cambio. Aunque viendo que es el accesorio que hemos ganado, puede. Aquí en los libros sería un sitio para esconder una carta y que apenas se viera, pero no va a colar. Ah, mira, faltan dos libros aquí que están ahí. O tres. Detallicos. Ahora, busquemos las cosas de buscar. Y la cama antes creo que estaba extendida del todo hasta el final, ¿no? La cama de Mitsuru parece comodísima, etc. Algún día. Algún día. Tarjeta, tarjetita. ¿Dónde te...? ¡Ah! ¡Ajá! Esta vez no. Que aquí es donde busqué en la primera, pero no. Fantástico. Vámonos. No ha sido tan difícil. Los rangos supuestamente difíciles. El fácil, sin embargo. Estuvimos media hora. Armadura de corte alto. Mitsuru. Pues eso. Ah, y bañadores, claro que sí. Me parece, Mitsuru, que estás jodida en lo que se refiere a lo de los trajes y eso. Nuestra finalidad aquí, chiquillo, ¿por qué eres el último? ¿Y dónde está el perro? ¿Y por qué tienes 3.000 cartones de leche? ¿No conoces las papeleras? Vacíos ahí en tu cuarto. Vas a la habitación de Ken con Elizabeth. ¿Por qué con Elizabeth? Ah, ¿qué estáis haciendo aquí vosotros dos? A simple courtesy call, if you will. I was terribly bored, so I invited him as well. Tan solo es una visita de cortesía. Estaba aburridísima, así que lo he traído a él también. ¿Ese era el motivo? Sí, yo también me aburría. Nunca, leer es entretenido. ¿Ese era el motivo? That's not much of a reason. Leader, don't you have some practicing to do? Pues vaya, eso no es un motivo. Líder, ¿no tenías tú que practicar? No, nunca. No practicamos. Managing a ball is a task so immense. Even one such as myself requires a small respite. Gestionar un baile es algo tan grande que hasta yo necesito un respiro. Oh, the ball, huh? We dance quite a bit to develop our dancing skills, haven't we? Ah, el baile, ¿eh? Hemos bailado bastante para desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Por supuesto, aún no es suficiente. Aunque, sí, ya no quiero bailar más, solo leer. Aunque ya vamos a terminar de leer, así que habrá que bailar. ¡Sí! Thanks to your efforts, the hype for this ball has risen to a climax. I am wholly delighted. Gracias a vuestro esfuerzo, el baile ha llegado a su clímax. Básicamente, estoy encantadísima. But it's just too bad. Pero es una lástima que no esté el perro. Cuando el baile concluya, todo este esfuerzo se volverá irrelevante. ¿Verdad, LP? Dijiste que al despertar del sueño lo olvidaríamos todo. De todas formas, no me imagino bailando en otro lugar después de esto. De hecho, no creo que me sirva de nada en el futuro. No ha sido en balde. La autoexpresión es importante. Bailar es bueno, chiquillo. Correcto, la vida te planteará innumerables pruebas. Y lo que es más importante que bailar, leer. En muchas de ellas, seguramente deberás hacer valer tu propia existencia.
It doesn't seem totally pointless. Supongo que si lo pones así no parece del todo inútil. I'm not great at expressing myself, so at least it's done me some good in that regard. No soy bueno expresándome, así que por lo menos eso me ha venido bien en ese aspecto. However, there is indeed some validity to Ken's perspective. Sin embargo, la perspectiva de Ken posee algo de validez. El baile este no tiene sentido si no hay perro. How does this strike you? If you don't wish for your experience here to go to waste. Me he perdido lo que ha dicho en inglés. ¿Cómo te afecta si no quieres desperdiciar tu experiencia? Pero lo estaba diciendo de otra manera. Si no quieres que esto sea en balde, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no te conviertes en bailarín profesional? ¿Qué? ¿Bailarín profesional? ¿Pero cómo qué? ¿Estrella quizás? ¿Coreógrafo? ¿Actor de musical? ¿Has pensado alguna vez ser Jesucristo Superstar, chiquillo? Wow. I'd never even thought of that. Vaya, jamás me lo había planteado. I guess you're right, though. I shouldn't write off the idea before considering it. Pero supongo que tienes razón, no debería descartar la idea antes de estudiarla. Maybe I will end up becoming an idol, or a dancer, or an actor. Ah, qué oportuno. A lo mejor acabo siendo una estrella, o un bailarín, o un actor. Las tres opciones que teníamos para decirte. O sea que lo que hemos elegido no tiene ninguna importancia. Sí, creo que esto se le llama fuera del campo. Es cosas de Junpei, ¿qué? Ahora mismo me iría cabalgando hacia la puesta del sol si aquí hubiera una. A lo mejor lo que te ha traído aquí ha sido descubrir tu propio potencial. ¿Y por qué no, perro? It's kind of funny. Resulta gracioso. My potential? It's about myself, but I couldn't realize that on my own. Mi potencial se trataba de mí, pero no podía darme cuenta de ello por mí mismo. Anyway, for now, I'll focus on dancing. Ya, como sea, por ahora me centraré en bailar. At least while we're here, about whether or not it's pointless. Por lo menos mientras esté aquí no me preocuparé por si es o no inútil o si merece la pena. Tú lo has dicho, Ken, esforcémonos al máximo. Esto es una frase entera y ya está. Uy, esta. Now that that's settled, I'm off to dance. I wonder if the floor's open. Una vez resuelto esto, a bailar, me pregunto si la pista estará abierta. Our madcap ball is only beginning. ¡Yuhu! El locado baile no ha hecho más que comenzar a bailar, pero terminar, pero bailaremos una última vez. Por lo menos. Ahora, enseguida. Let's go, LP. Sí, vámonos, LP. Iros de aquí. Tengo que comerme a tu hámster. Digo, buscar cosas. Pero comerme al hámster. ¡Vamos, hámster! ¡Mira cómo corre! Tiene las pipas fuera. Qué bueno, los hámsters de verdad no hacen más que tirar mierda fuera de la jaula. ¿Por qué tienes la ropa doblada en el suelo, macho? ¿Tienes armarios? Esto creo que es nuevo. Es una caja de comida preparada. ¿Cómo la has comprado en el mundo este? ¿Con qué frecuencia comerá esto? No parece muy sano. Y creo que es el único cambio. Hay una escoba, parece que no la usa para bailar, quizá la usa para entrenar para los combates o como para tocar la guitarra aérea. ¿Dónde está la tarjeta? No sé, la otra vez en una pata de la cama, macho, que últimamente... le gusta mucho esconder cosas en patas. ¡Corre, bicho, corre! Si fuéramos una tarjeta, ¿dónde estaríamos escondidos? En el techo. Nunca. Pero algún día. Aunque aquí ya no va a ser. Entre los libros... ¿hay alguno azul? Podría, ¿no? Mierda, mira que hay pocas cosas aquí.
¿En la escalera para alcanzar los libros? No. Porras. Hámster, te la has comido la tarjeta, ¿a que sí? Confiesa. Vaya. Pues no quedan muchos sitios por mirar, pero... Oye, ¿estos vídeos estaban aquí antes? En todas las cintas pone clases de baile. ¿De dónde las habrá sacado? Y la tele ni siquiera funciona. La misma de siempre. No me lo puedo creer. Si no hay sitio para esconderla. Súper frustrante esto. En la cartera, por detrás. Es un ángulo así extraño, no. Maldición. ¡Ah! ¡Os lo dije! ¡No estaba loco! Tenía que acabar ocurriendo algún día. Y ese día era hoy. Menos mal. Digo, si es que lo he mirado todo, en serio. El techo de la solución. Mira, Buchimaru-kun. Pero eso es del 5, da igual. Si es que los accesorios los han reciclado. Y se ha añadido voz de los personajes a efectos de sonido de Scratch. ¿Puedes hacer que suenen las voces de los personajes cuando haces un Scratch? Pero mejor no. ¡Os lo dije! El chiquillo era la salvación, pero sin embargo no, perro. Una canción antes de cambiar al Persona 3, al Persona 5. ¿Cuál queréis repetir? Una vez más. Voy pasando lentamente con todos los trajes ridículos que hemos tenido que poner a la gente para desbloquear los eventos. Como por ejemplo eso. Way of Life. Soul Face. Uno de los múltiples Burma y Dread. Ojalá hubiera un botón de aleatorio, honestamente, pero bueno. La última no cuenta porque no es del Persona 3 realmente. La siguiente. Han dicho Way of Life, Soul Face y luego Aigis. O Aiges. ¿Cuál es Soul Face? Ah, Soul Face esta la hicimos, Soul Phrase. La hicimos 3 veces, yo creo, el otro día. Quemar el pan, pero ¿cuál de los quemar el pan? Soul Face, ¿cuál es? ¿Dónde está? Ah, joder, no, Soul Face es la que he puesto. Way of Life, joder. Es la otra que han dicho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no estaba mal.
Y Burma y Dredd, la última era Burma y Dredd. La de la batalla final u otra. Ah, Dios, no, pero espérate. Es que hay dos, Burma y Dredd de la batalla final. Una de Mitsuru para ponerle trajes ridículos. Quemar el pan en plan grupal. Joder, ¿es grupal la del Burma y Dredd otra vez también? Ah, la grupal es la del jefe final. Que no es la del jefe final, jefe, da igual. De Mitsuru, ¿qué canciones hay? Burma y Dredd de quemar el pan con... Ay, Dios, pero esta versión no me gustaba mucho. Pero podríamos ponerle trajes ridículos. Y quien dice ridículos quiere decir el traje de corte alto, claro. Ah, mira, el vestido de bruja no lo había llegado a ver. Es divertido, sí, divertido. Bikini elegante. Sirvienta, por supuesto. Animadora, ¿por qué no? Y luego está la del corte alto, que es la armadura del propio juego. Yo diría la grupal para poner la armadura a todos. O a todas. Es una idea también, pero... Supuestamente hemos tenido que conseguir todos los trajes, ¿no? Ahora sí, al haber visto todos los eventos. Espero. Esto va a ser jodido. Vamos a ponerle cosas turbias a la gente. Trajes que no hayamos visto aún. Hala, Papá Noel. Espérate un momento, los accesorios van a ser todo aleatorio. Y que salgan de formas ridículas. Al azar. Al azar. Tenemos el pan grupalmente. Al azar. Al azar. Al azar. Ahora tú. Por Dios, ¿qué traje te he puesto? También se pueden poner los bikinis, pero... Ah, el traje de zombie no está mal. Enfermera, zombie, claro, no va a ser. ¿Este traje de animadora es del propio instituto ese? ¿De Gekkoukan Private High School, puede ser? ¡Calla! Echa de la culpa a Mitsuru. Pero hemos venido a lo que hemos venido. ¡Tú! Mayor mono, ¿eh? Pero te queda hasta demasiado bien. Momia. Tú. Tónica de exorcista, la verdad es que está chula. Mayor mono es demasiado elegante. La ropa azul oscura no te la hemos llegado a poner. Pensaba que sí, pero la del exorcista me ha gustado. Los accesorios pueden cambiar mucho el estilo de la gente, así que a ver qué sale. Mitsuru, por hablar... Ah, mira, te pusimos con la chupa mola. Ah, claro, la ropa de invierno. El bikini... Ah, sí, ya te hemos visto los trajes. O sea, por hablar. No restringe la movilidad, ¿no? Definitivamente no. ¡Interesante! Coño, la ropa de invierno estaba chula. Y esto de telaraña... Bueno, un poco sí. Tú no tienes la armadura de corte alto, sí que la tienes. De hecho, ¿te la pusimos? ¿Cuándo te pusimos esta armadura? Para desbloquear cosas. No recordaba que la tenías ya. Digo, no tienes armadura porque realmente tú no combatías. Pero no, sí que tienes armadura. ¿Cómo no vas a tener armadura?
Se pueden excluir cosas de al azar, qué curioso, no me he dado cuenta hasta ahora. Aigis, claro, sí que tiene que tener armadura de esa, ¿no? Ah, mira, el traje de cuando la encuentras. El traje de ella absolutamente normalmente. Animadora robótica. Y no tienes corte alto tú, ¿no se te podía poner corte alto? ¿Estamos seguros de ello? Bueno, claro, es que no tiene carne, o sea que tampoco puede enseñarla. ¡No tiene! Todos locos. ¡Hala! Y habla como debería hablar. Chiquillo, ¿qué mierdas te pusimos, por favor? ¡Ah, oh, no! ¡Traje de las del 5! ¡Qué cojones! Y sin embargo tienes ropa azul oscuro distinta de la de esta. Pues, de chiquilla. Anda, viene con accesorio incluido. El traje. Todos locos. ¡Vamos para allá! Un momento. ¿Te he puesto de Papá Noel? ¿Seguro? ¿Es el único traje que no te pusimos? Ok, vale, pues nada. Vamos. No he cambiado ninguna opción para desbloquear cosas, ni nada el otro día. Está todo como debería estar, ok. Vamos, que estás jodida. Muy bien. Todos estupendos. Estamos top para que nos vean. Vale, Dios, espérate que no estoy a lo que estoy. ¿Cómo se juega esto? We've been partners for a long time, Mitsuru. Behold my resolve. Windless night. Mierda, nuestro scratch. Joder, no recordaba esa parte para nada. Dios, qué mal lo estoy haciendo. Una más sencilla para empezar. Que no me acuerdo de las cosas. Pero el ritmo de esta canción no lo recuerdo. La estructura de las notas, casi ninguna parte. Mira el robot dando la nota, oye, si es que no podía ser otra. Decidimos ir todos vestidos igual, pero no. Tenías que ser un robot. Let's go. Time to shine. Let's do it, Sonata-san.
No, creo que he hecho un miss, todos locos. Por lo menos podías haber tenido la decencia de robar la circuitería viva ahí, sin carcasas. Que se vean los cables. ¡No! Mierda, la estoy liando parda. ¿Por qué estoy fallando los arribas? Y le estoy dando al medio. Me ha pasado ya dos veces. Un fallo. Como no es corta la canción, apenas... ¡Joder! Creo que no remonto. Madre mía, por los pelos. Mala canción, 0 de 10. You're all so precious to me. Stage clear. Oops. Glad that went well. Now I can take it easy. All right, nice job. Esa cagada del final no ayudó. Hecha perfecta. King Crazy. Buen trabajo. Vamos a cambiar. Vamos a poner el 5 y vamos a seguir leyendo. Que para eso hemos venido. De todas formas, como ya digo, puede que acabe volviendo alguna otra canción que sí que quiera yo hacer por mi cuenta en King Crazy. Una que seguramente pueda hacer, Soul Phrase. King Crazy me quedó poco para hacerla. Y alguna otra por ahí había que no me importaría hacer. Pero ya veremos. Lo dejamos... por ahora, y ponemos el 5. Dame medio segundo de cambio el disco, porque lo tengo en físico. Atlas. Y ahora, ya hemos bailado demasiado por hoy. Hay que seguir leyendo. Y como siempre, los que me faltaban eran los que me pedían accesorios y todo el rollo. Vale, solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos por ver. Creo que uno o dos menos que en el otro juego.
pero vamos para allá. Y luego bailaremos una cancioncilla o lo que sea. Gato, ¿qué mierdas estás haciendo? Que no teníamos todo tu enlace ya. Creo que tú eres el de los desafíos. Esta misión es bastante peculiar, aunque parece que todos están dispuestos a asumir el reto. Quizá deberíamos cambiarnos el nombre a los ladrones fantasma, que tampoco sigue siendo nuestro nombre, del baile y la canción. Tal vez tendríamos... ¿Qué opinas de la castración química? Te digo más, ¿qué opinas de la física? ¡Cómo mola! Seremos estrellas, cantar no es lo mío, no nos llamamos así. Esa es la opción buena que falta. O cállate, gato. No cantar. ¿Pero qué dices si tienes una voz como los ángeles cuando hemos cantado? All things considered, though, we did a great job of getting this ball up and running. Teniendo en cuenta las circunstancias, hicimos un buen trabajo preparando el baile. El público parecía estar disfrutando, excepto cuando baila Ryuji, y nosotros lo pasamos en grande. It's strange, though. Pero es raro. First we end up in this bizarre dream world. Primero entramos en ese extraño sueño y luego las gemelas nos piden que bailemos para ellas. ¿Qué tiene de raro? No tiene ningún sentido. Querrás decir pesadilla. Has visto bailar a Ryuji, ¿no? Ryuji polleces. Maybe so, but you still got it done. Not that I'm surprised. Tal vez, pero aún tú formas parte de ella, aunque tampoco me sorprende. Los humanos están llenos de posibilidades después de todo. Y tú reafirmas ese hecho. Por cierto, tú... ¿Tú crees que yo también estoy lleno de posibilidades? De posibilidades, no sé, pero de decirme que me vaya a costar, bastante. No me cabe duda, descubrámoslo juntos. A ver... Experimentar está bien, pero ¿con el gato? Sí, ¿por qué no? Muy bien, si tú lo dices, debe ser cierto. ¿Por qué te sonrojas, gato? Espera, espera, espera. Mírame como si fuera el final de temporada de la serie de mi vida. Aún no hemos terminado. No dejaré que termine así. Ya, pero a ver, sí va a terminar, entre comillas, por lo menos la parte de la lectura. Y aún queda algún otro traje ridículo que ponerte, o sea, que no te confíes. Aún nos queda mucho por hacer antes de poder volver a casa. La misión depende de nosotros y ponernos trajes ridículos. Morgana está más motivado que nunca. Yo lideraré la carga como el miembro más importante de los ladrones fantasmas. ¿Por qué no lo traducen, tío? Es raro. Y me ganaré el corazón de Lady Anne en el proceso. No dejaré que esto se esfume como un sueño. Dicho esto, es hora de entrenar. Puede que tenga talento, pero no pienso dormirme en los laureles. Seguiré entrenando, seguiré empujando, seguiré así. Me parece que todos podéis aprender una cosa o dos de mí. Tal vez así lograrías aprovechar todas las posibilidades durmientes o innatas que hay en ti. Bueno, me piro.
Pues hasta nunca. Ahora me dormiré a la hora que quiera. ¡Ja, ja! Comparto habitación con Morgana. Es indudable que las gemelas han escondido algo aquí y eso. Y no recuerdo si esta camiseta estaba aquí antes o no. Una camiseta de turista. Hace falta mucho valor para llevar esto en público. ¿Quién ha estado hurgando con los granos del café? Colombia. Nos han seguimos sin tener... ¡Ja! Nos han robado la fuente de chocolate, pero... ¿Los adornos estaban la última vez? Las cosas que conseguimos y alguna que no conseguimos, no recuerdo esta. Una figura de un héroe que me recomendó Futaba. No recuerdo que esta la consiguiéramos en el propio juego. Quizás sean la capa y el gorro, pero creo que puedo invocarlo. Esto es una taza de un sitio de sushi muy caro. Jurel, ayu, sardina, ballena... No se escuchan estos nombres todos los días. No sé de qué estás hablando. Una espátula para el monjayaki. Y no recuerdo haber tenido este tampoco. De todos los adornos, seguramente este sea el más práctico. Este sí lo teníamos, sin duda. Un bol de ramen artificial con una pinta deliciosa. Molaría ir a comer todos juntos cuando nos despertemos. Este también lo teníamos. Un adorno de un barco cisne es un regalo, pero también un bonito recuerdo. Y este definitivamente lo teníamos. Un kumade. Se supone que trae buena suerte en los negocios. El adorno de la parte de arriba es un oso. Y referencias también. Porque mi cojín brilla. Esta es mi cama, supongo que estoy durmiendo aquí en la vida real. Cogeré un resfriado si no arreglo el edredón, pero tío, el cojín brilla. O la tela doblada que usamos como cojín. Estos sí que son los mismos que solíamos tener. Y creo que no hay ningún cambio más. Pero las decoraciones había menos, ¿eh? Bueno, la cosa es... Tarjetas. ¿Dónde estará? Planta, ¿estás bien? ¿Necesitas nutrientes? Una planta, creo que lleva más tiempo aquí que yo. Quizá debería robar... Tendría que regarla cuando vuelva. Si fuéramos una tarjeta... ¿Dónde lo habríamos escondido? En el techo, efectivamente. ¡Ajá! El techo nunca falla. Os lo dije... Otra vez. He encontrado la carta. Callaos, chiquillas. Se ha cumplido por dos la leyenda. Y nos han dado tocado. Y... Ajustar voces de vítores. Porque esto es una cosa que tienes que desbloquear. Y porque es una cosa que tienes que desbloquear al nivel 8 de un personaje. Es acojonante. Ann, cuéntate algo. Creo que tenía que coleccionar trajes para ti, que eso ya es complicado. ¿El cuadro de encima de tu cama era el mismo o lo has cambiado? Me he tomado un descanso para ver a Ann. Es muy agradable charlar contigo aquí en mi habitación así. My dancing has been so on point lately. I'm seriously glowing up. Últimamente mi técnica de baile ha estado tan... perfecta, digamos. Estoy honestamente... estallando. Una expresión que no funciona muy bien. Estoy deslumbrante, lo que tú digas. La verdad es que sí. Deslumbrante. Que esto realmente en inglés diría blowing up. Que sería como explotando, estallando... lo que sea. Te estás mazando, te estás poniendo cachas. No, el modelo no cambia, pero sí. Pero no. Sí, ¿por qué no? ¿Tanto se me marcan los músculos? Tal vez debería ir en plan Amazona. Sí, ¿por qué no? Anyway, I feel like I've improved both physically and emotionally since I started dancing. En fin, siento que he avanzado física y emocionalmente desde que empecé a bailar. I used to get so trapped in my own head. I don't know how many times I curled up in a ball and cried. Antes solía encerrarme tanto en mis pensamientos, no sé cuántas veces he acabado haciéndome una bola y llorando. Sorting out my feelings, so why even try, right? Stupid me.
No se me daba bien ordenar mis sentimientos. ¿Por qué intentarlo siquiera? ¡Qué tonta era! I have no shame in being who I am. With that attitude, I can tackle anything. Diciéndolo de esa forma es difícil de creerlo, pero ahora estoy orgullosa de ser quien soy. Con esa actitud puedo con todo y más. Take a deep breath and give it my all. Whatever it takes, I'll do it. Respiro hondo y me vuelco de lleno. Cueste lo que cueste, logro mi objetivo. Oye, si el último traje que vamos a desbloquear en el Persona 3 era el traje de corte alto, ¿qué traje similar tenemos en el Persona 5? ¿Y cómo puede ser peor que tu traje normal? Respiro hondo y vuelco en lleno. Cueste, logro mi objetivo. Siento que es así como brillo de verdad. No estoy fingiendo ser lo que no soy. Veros bailar me ha hecho darme cuenta de eso. Cada uno brilla a su manera, con su estilo personal, sí, muy personal, definitivamente. Y eso me empujó a hacer lo mismo. Yo estaré ahí para verte, con el traje que quieras el que desbloqueemos. No podrás conmigo. Yo estaré ahí para verte. Más te vale, no te preocupes. Que cuando que ahora hacemos el baile y lo comprobamos. Creo que ya lo he dicho antes, pero algún día quiero desfilar una pasarela y ser una luz que inspire a los demás. Dancing here has given me a taste of how that feels. All I have to do is keep following that path. Gracias a este lugar he podido descubrir qué se siente. Solo tengo que seguir el mismo camino. No pasa nada si olvido todo esto al despertar. Sé que acabaré haciendo lo correcto. Además, si me desvío del camino, sé que tengo a alguien que me guiará. ¿Verdad? ¿Quién? Déjamelo a mí. Va a ser un largo camino. Largo y duro. ¿Quién? Don't play dumb. No seas bobo. Everyone in the Phantom Thieves taught me something, but I learned the most from you. He aprendido mucho con los ladrones fantasma, pero tú me has enseñado mucho más, y tanto. Y en la Noria. In any case, I want you to know I'm on the right track. Things are moving forward, step by step. Pero quiero que sepas que voy en la dirección correcta. Las cosas van avanzando poco a poco. You'll see soon enough. All eyes will be on me, and I'll be positively radiant. Pronto lo verás. Todo el mundo me mirará. Y brillaré con más fuerza que nunca. ¿En la Noria? ¿Para cuándo dices? Quiero verlo ya. ¿En la Noria? Lo que tú digas, princesa, pero ahora. ¿Qué? ¿Ahora? Pero esto es una competición de baile, en un desfile de moda. Tampoco nos referíamos a eso. No, sin excusas. Pienso aprovechar al máximo mi estancia aquí, pues venga. Como no sea el traje de nacimiento el que desbloqueemos, no sé cómo puede ser peor que el normal. Muy bien, no te muevas, voy a practicar a tope un segundo, no sé qué estás hablando. Enseguida vuelvo, prepárate para la gran actuación de la única e inigualable Anta Kamaki. Pues venga. Ana ha salido de la habitación, no me refería a eso, pero vale, tú misma. Ups, perdonadme un segundo. Perdonar. Las chiquillas han hecho cosas de hacer y ha cambiado algo.
Sí, no recuerdo esto. Hay caramelos repartidos por el baúl. ¿De dónde los habrá cogido? Y no sé si la revista... Es que no me acuerdo exactamente. Hay una revista de moda abierta en el escritorio. Algunas páginas están dobladas. Serán para su próxima compra. Pues, ¿qué más ropa quieres? Y ahora busquemos cosas azules. Entre los millones de ropa. No estar en el techo, ¿eh? Me harías un favor. Chiquillas, ¿dónde habéis escondido cosas? La cama está perfectamente hecha, maravilloso. Ya estuvo... Ah, no me acuerdo. ¿Estuvo ya una vez la tarjeta en la ropa? Porque si no va a ser ahora, el momento. Pero me quiere sonar que a lo mejor ya estuvo la tarjeta en la ropa. Sería un buen sitio para esconderla. Una vez estuvo en la maleta, yo creo. Y otra vez estuvo aquí. En la ropa puede que no haya estado nunca. Pero da igual, estará en la pata de la cama. Siempre está en la pata de la cama. Por ahora parece, ¿no? ¿No pata de cama? Mierda. Se me han acabado las ideas. En el baúl. Baúl. Baúl, no baúl. Porras. Ahí debajo en la papelera, no, en la silla, no. ¿Dónde andará? Tiene que estar en la ropa. Sería el sitio más chunguillo para esconderlo. Aunque me... ¿Detrás del espejo? No. Sí. ¡Yu! Pues vámonos. Ahora a ver qué traje me das. Porque Dios sabe. Baúl, no te interpongas en mi camino. No sería respetuoso quedarse. Vamos a ver lo respetuoso que va a ser. Ah. ¿Cómo? Curioso. ¡Ay, bañadores! ¡Claro, sí! ¡También! ¡Nos faltaba! ¡Cómo no! ¡Gracias, Ann! Muy respetuoso todo también. ¿Tú tenías dos eventos aún? ¿Qué opinas de todo esto? Y no digas mi hermana. Porfa. Es tu determinación. Determina cosas tú sola, porfa. Makoto me ha invitado a su habitación. Aunque esto no es más que un sueño, no puedo evitar pensar en la vida real aquí. El año pasado ocurrieron muchas cosas. Siento que no he parado ni un segundo, aunque está diciendo que mi cabeza está dando vueltas sin parar, pero vamos. Creo. Our exploits as the Phantom Thieves, entrance exams coming up and now dancing? It's unreal. Los ladrones fantasmas, los exámenes de acceso que se acercan y ahora la competición de baile. ¡Es surrealista! Makoto parece sorprendentemente contenta. En el pasado, pensaría que no podría gastar mi tiempo en algo así. En el pasado hubiese pensado que no podía permitirme perder el tiempo con estas cosas. Pero ahora, no estoy estresada. Si nada, dancing es un buen breather. Pero ahora no me preocupa en absoluto. Es más, bailar me ayuda a relajarme. ¡Qué bien! Has cambiado. Nada de hacer el vago. Y mueve los pies de vez en cuando, cuando bailas. Inútil. ¿Qué eres, una inútil? No te preocupes. Si Aikido me ha enseñado algo, letting your guard down will get you countered. Tranquilo, si he aprendido algo con el Aikido es que nunca se puede bajar la guardia. ¿Y no te ha enseñado a mover las piernas también?
Once this ball comes to an end, it's back to pursuing my goals for the future. Cuando la competición llegue a su fin, seguiré luchando por mis metas. Have I mentioned this? I want to become a police officer. I know it's odd coming from a thief, but... Y por eso hay que traducir las cosas, cojones. No sé si te lo había dicho, me gustaría ser policía, no es propio de una ladrona. Ladrona. O sea, qué cojones, pero... Enforcing that justice is what I strive for. It's my way of living up to my father's will, too. Quiero hacer valer los pantalones cortos, es mi manera de hacer honor al legado de mi padre. How about you? Do you have any dreams for the future? ¿Qué de ti? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Well, juego de lucha estaría bien, pero parece que ya no va a ocurrir. Robar más. Heredar el LeBlanc. Ni idea. Robar más es más mejor, siempre. Are you serious? Do you plan on being a phantom thief for the rest of your life? ¿Lo dices en serio? ¿Pretendes ser un ladrón fantasma el resto de tu vida? Well, I can't say you're not good at it. If that's what you want to do, I'm sure you'll succeed. Bueno, debo reconocer que no se te da mal. Si eso es lo que quieres, seguro que te irá bien. Tú no ibas a ser policía. Just don't go getting into trouble with the law, okay? I don't want to have to hunt you down. Espero que no te metas en problemas con la ley. No me gustaría tener que ir a por ti o tener que cazarte, buscarte. By the way, it just occurred to me. Por otro, se me acaba de ocurrir. Education and Aikido are practical for my future career, but being a phantom thief, not so sure. La educación y el Aikido me servirán en mi carrera, pero ser una ladrona fantasma, no sé yo. No tiene sentido. Vale la pena. Siempre puede ser policía corrupto, poco corrupta. Pagan mejor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? That's true. There's no such thing as a wasteful experience. Tienes razón, no existe la experiencia... básicamente que no sirva para nada. Toda experiencia vale la pena. Besides, not everything needs to be job training. The real waste was viewing life so rigidly. Además, no todo tiene por qué ser formación profesional. No tiene sentido ver la vida con tanta rigidez. I've made my decision. So the only path left is forward. Seems so simple now. He tomado decisión y ahora el único camino que queda es hacia adelante. Parece muy sencillo ahora. Parece muy tranquila con esa actitud. When I think about it that way, dancing is no different. I've chosen to do it, so that's that. Cuando lo pienso así, bailar no es muy distinto. He decidido hacerlo y eso es todo. Me pregunto si esta experiencia tendrá algún valor para convertirse en policía. No sé. En cualquier caso, ahora mismo tengo que centrarme en mejorar mi técnica. Muy bien, basta de introspecciones. Ya lo he decidido, ahora es hora de empezar a bailar. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras, estás en tu casa. Esta es la habitación de Makoto, cuidado con lo que dices. Sobre todo cuando ¿cómo se llamaba este? ¿Buchinko? ¿Buchimaru? Algo así. Está ahí desprotegido. Bueno, la tarjeta ha sido fácil, gracias a Dios. Ahora no recuerdo la mitad de las cosas que tenías tú aquí. Esta planta me la has copiado, es la misma de mi habitación, estoy seguro. Una planta, parece que la han cuidado con esmero. Ups. La revista de espía la hemos encontrado, no lo sé, es que no me acuerdo qué ha cambiado. Hay varios libros voluminosos, parecen pesados, quizá está investigando algo. Tal vez eso no estaba ahí antes. Un libro de bolsillo con un marcapáginas en el medio. Antes profesor, ahora padre. Parece una saga con muchos libros. Esta era la saga del 4, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero la saga del profesor no sé qué, ¿no? Trata de un profesor cobarde que acaba adoptando a un niño. Parece una historia reconfortante, pero eso creo que ya estaba la última vez.
El ordenador, no recuerdo si estaba abierto. Portátil bastante sencillo. Temo el puño de la justicia, será mejor no tocarlo. Creo que lo demás está igual. Posiblemente igual. Puede. Si no, tal vez. Hay algunos trofeos de Aikido. Ah, sí, sí, esto ya estaba. Vale, creo que el resto no ha cambiado. Vámonos. Esto ha sido fácil. Buen trabajo. Buchimaru-kun, eso es como se llamaba. Y emoticono, no me has dado nada, básicamente, gracias. Vínculos fraternales, ahora sí, ahora es cuando. ¿Qué hacen aquí las chiquillas? Por petición de las gemelas hemos venido a la habitación de Makoto. Ah, así que esta es la habitación de la chica de los pinchos, todo en su lugar. Hello to you too. Hola a ti también. It may be peculiar, but she is offering you praise. Consider it her admiration of your tidiness. Puede que resulte extraño, pero es un cumplido. Considera un halago por tu pulcritud. No exageres, se le subirá a la cabeza. Es normal ordenar cuando se tienen visitas, sobre todo si son tan generosas como nosotras. Es cierto, os debo mucho. Nunca me hubiese animado a bailar sino de no ser por vosotras dos. Lo mismo digo, es muy divertido. ¿Podemos vivir aquí? ¿Te refieres en el mundo de fantasía o en la habitación de Makoto? Porque nunca se sabe. Vais por buen camino, más vale que os esforcéis por mostraros vuestra gratitud. No tiene nada que ver con lo que he dicho. Lo que quiere decir Caroline es que le encantaría veros bailar de nuevo, pero que no tiene que ver con lo que he dicho. ¡Cállate! ¡Deja de poner palabras en mi boca! Parecéis muy unidas. Makoto... las vistes cuando estaban más unidas. Sí, claro que están unidas. No busques excusas para hablar de tu hermana. Quizá me tome demasiadas confianzas, pero no os olvidéis de vuestra hermana mayor, ¿eh? Qué repentino, no sé si lo comprendo. A ver, yo te lo explico. Lo que pasa es que todavía no ha dedicado mucho tiempo a hablar de su hermana en este juego. Y dice, ¿ahora es cuando? Entonces... eso. Sí, ¿a qué ha venido eso? Lo que pasa es que nuestra hermana no es asunto tuyo. Siento haberos incomodado, solo es que he estado pensando mucho desde que llegué aquí. Y dale Mariano al torno, por favor, no eludirla, de intentar que no... Para mí, mi hermana mayor es mi mayor apoyo. ¿Cuándo te ha apoyado? Bueno, antes supongo. Y mi mayor rival. Rival, ¿no tu enemiga? Sí, así es como lo veo yo. Vamos, Makoto, di lo tuyo. Veréis, al igual que vosotras, siempre he intentado demostrar mi valía a mi hermana. Cuando no me lo reconocía, me hundía, realmente me irritaba. Un día me di cuenta de por qué me sentía así. Es por el profundo respeto que siento hacia ella.
Así que ibas rogándole que te reconociese, qué patético. Escúchame bien, nosotros obligaremos a nuestra hermana a que nos reconozca. Para que Elizabeth... Elizabeth está en su mundo, déjala. Es lo mismo. Así se habla, podéis intentarlo. Eres demasiado engreído. ¿Crees que puedes mirarnos por encima del hombro porque eres un poco más alto? En cualquier caso, ¿qué haces para que tu hermana... ¿Qué clase de tácticas utilizas para que tu hermana te reconozca? ¿Meternos en su mundo? ¿Jugar a los dados? Nada en particular, voy probando cosas, como esto. ¿Cómo se supone... ¿Qué se supone que vas a conseguir con eso? Veréis, realmente la actividad no es realmente lo que importa. Es que al someterme a nuevas experiencias seguiré aprendiendo y creciendo. Si me esfuerzo para ser la mejor versión de mí misma, puede que logre inspirarla a ella también. Entiendo, en lugar de competir para demostrar tu valía, creces y te convertirás en alguien a quien pueda admirar. Una manera muy inteligente de ganarse su respeto. Quizá podéis aplicarlo eso a vuestra hermana también. Ya no, con Elizabeth no sé yo. ¿Qué clase de persona es ella? Es difícil de explicar. She's a curious one. She makes trips to the outside world and returns with endless amounts of food. Es muy curiosa. A menudo visita el mundo real y viene con ingentes cantidades de comida. So she's a big spender. Así que es derrochadora. More accurately, she's absurd. She has no sense of moderation. Más bien es absurda. No tiene sentido de la moderación, no sabe medirse, sí. Si descubre algo que le gusta, aunque solo sea un poco, traerá tanto que no se puede ver el suelo. Estuvo bien cuando trajo takoyaki. O incluso... patatas de alga, no sé qué es lo que ha dicho en inglés, pero da igual, sí, eso. Pero cuando trajo harina de soja fue asqueroso. Podíamos bañar, estábamos cubiertos de ella. La habitación terciopelo estaba cubierta de ese polvo. Era más bien la habitación marrón. Nuestro hermano lloraba mientras lo limpiaba, por supuesto. Tenía que ser. Es bastante único. Nuestra otra hermana es más tranquila, pero también puede ser bastante excéntrica. A ver. Suelta alguna broma, algún juego de palabras y luego alaba a su propio genio. Hizo que nuestro hermano se pasase la noche escribiéndole bromas para luego rechazarlas todas y decir aburrido. Hasta a mí me dio pena. Their sisters sound a little quirky. Or more like extremely quirky. Vuestras hermanas parecen un poco peculiares o extremadamente peculiares. Bueno, no pasa nada porque luego está la otra para compensar. Ya que es como similar a un tocón de madera. Aporta lo mismo y por eso se tiene que separar en dos para ver si tiene una personalidad. Y podríamos seguir si quisieras. Tienes suerte de que nos preocupemos tanto. Like
about your own sister as well. Would you tell us more about her? Quiero saber más cosas sobre tu hermana. ¿Nos contarías más cosas? No, pues no la hagáis empezar. Of course, I wouldn't mind. ¡Claro, lo que queráis! Hey, wait, hold on. ¡Ey, esperad un momento! Muy bien, llevárosla, que nosotros ya hemos oído todas las historias. Ahora a buscar entre las cosas. Ah, los libros los ha quitado. Ahora hay discos. CDs para aprender inglés. ¿Ha estado estudiando hasta en sus sueños? Como ya digo, técnicas de sugestión cuando duermes. Y no sé si aquí había algo más en esta estantería. A lo mejor esos CDs estaban ahí. Pero vamos a buscar tarjetas. Me pregunto si siempre será el mismo día, a la misma hora. En los otros dos eventos. ¿Quién sabe? ¿En la papelera? No. ¡En el techo! Casi. Ya una vez por cada juego y no más, me parece. En el aire acondicionado sería un sitio curioso, pero no. ¿Dónde estará la tarjetica? Que ya es el nivel 8 y tiene que ser complicado. ¡Ajá! ¡CDs piratas, eh! Al infierno de cabeza. ¿Quién usa CDs en pleno siglo, en pleno año 2000XX? Esos verbatim buenos. Madre mía. Está ahora mismo Teddy Bautista llorando. ¿Qué del cristal al lado del oso? ¿Lo habéis visto y yo me lo he perdido? ¿Tarjeta? ¿Tarjetita? ¡Hijo de pirra! Sí, está aquí dentro. No pensaba que pudiera estar dentro de sitios con un cristal. ¡He encontrado la carta! ¡Vámonos de aquí! Conozco tu secreto. Pirateas discos de Ramoncín, ¿eh? Armadura decadente. Ok, ¿cómo de decadente? Y atuendos de animadora, claro, hombre, no podía ser de otra forma. ¡Fuka! ¿Qué opinas de todo esto? Ah, la habitación de Misuru es mejor, no te voy a mentir. Haru me ha invitado a su habitación. Ann también está aquí. Oh, there you are. I'm checking the place out too. Ahí estás. Yo también quería verla, a ella, no a la habitación, ¿verdad? It's so big. La habitación. You have tons of space in here, Haru. Es gigante, tienes muchísimo espacio aquí, Haru, Fuka. The furniture's super cute too. It feels like you're some kind of princess. Además, los muebles son preciosos. Parece que fueras una especie de princesa. Todas sois mis princesas. Yep. It definitely has lots of personality. Pretty spot on with what I was expecting. Tu habitación, sí, tu habitación tiene muchísima personalidad. Se acerca bastante a lo que esperaba. Me, a princess? That can't be right. Yo una princesa no puede ser. I don't know. That's seriously what you look like when you're out there busting moves. En serio es lo que pareces cuando bailas ahí con tanta elegancia. Hey, isn't that a ballet? Something about a beautiful princess who loves to dance. Oye, ¿no hay un baile sobre eso? ¿De una hermosa princesa a la que le encanta bailar? I think you mean the Sleeping Beauty. Ah, creo que te refieres a la Bella Durmiente. Can you imagine falling in love with a prince? I think I'd wake up and then immediately die. Ay, ¿te imaginas enamorarte de un príncipe? Yo me despertaría y me moriría de inmediato. Love between prince and princess, love between fairy and human. Love between rich and poor. El amor entre un príncipe y una princesa, entre un hada y un humano, entre ricos y pobres. There are many different classical ballets, but I adore the love stories the most.
Existen muchas obras de ballet clásico, pero mis favoritas son las románticas. Even if most of those stories end in tragedy, though I suppose that's what draws me in. Aunque la mayoría acaban en tragedia, aunque supongo que eso es lo que me atrajo. ¿Por eso se te pasó tan rápido lo de tu padre? Totally. A bittersweet ending's way more moving than a happily ever after. Por supuesto, un final agridulce siempre es mejor que cualquier final feliz. Ok, vale, no, pues nada. Es menudo espectáculo, entonces. Oh, my bad. We sort of forgot you were here and all the excitement. Ay, perdona, con tanta emoción se me había olvidado que estabas aquí. Would you like to share? What kind of love are you most interested in? ¿Quieres aportar algo? ¿Qué clase de amor te interesa más? ¿El amor libre? El amor verdadero, amor apasionado. No me van esas cosas. Na que no. ¿Qué clase de amor te interesa más? Sí. Para nada. You're so nonchalant. I wonder what kind of person it would take to pique your interest. Ah, eres tan tranquilo. Me pregunto qué clase de persona podría ser de tu interés. Esto es después del Persona 5. ¿No estuvisteis cuando lo del San Valentín? Let's get back on topic. Your dancing is seriously something special, Haru. Volviendo al tema, tu forma de bailar es muy especial, Haru. You're not just good. You can make hearts skip a beat or bring people to tears. It's amazing. No es solo que se te da bien, sino que además puedes hacer que el público arrastrar al público a las lágrimas, básicamente. Es impresionante. Thank you. I'm glad to hear you say that. Gracias, me alegra oír eso. You know, tampoco es para tanto. I've been feeling like I'm dancing better now than I was ever able to in the past. Tal vez mejor que la otra fuga, pero os puedo decir una cosa, siento que bailo mucho mejor ahora que de lo que podía bailar antes. Me pregunto por qué. Quiero decir, hace ya tan mucho tiempo que dejé el ballet. Pero ahora creo que lo entiendo. Al fin puedo poner el corazón y el alma en mi coreografía. La técnica es importante, sí. Pero mi instructor siempre dijo que la emoción es lo que te hace una estrella. La técnica es importante, pero mi profesor decía que la emoción es lo que te hace una estrella. De pequeña no le veía mucho sentido a esa frase, pero creo que empiezo a entenderla. Os he conocido a todos, he vivido muchas experiencias, quizá he madurado más de lo que creo. Espera, espera un momento. ¿Qué has experimentado? ¿O qué experiencias has vivido? No lo sé, porque según la frase de antes, es como si no... ¿Los ladrones fantasmas? ¿El amor? ¿La jardinería? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No lo recuerdo. El amor por los tomates. Pues es cierto que echamos un casquete en... No lo recuerdo. Justo lo que pensaba. Me pregunto qué ocurrió. No preguntes. Venga, Haru. ¿Quién es el afortunado? ¿Lo conozco? Podría ser cualquiera. Por favor, ni siquiera lo recordaré cuando, cuando me despierte ya, pero... O sea, acaso mejor no. En caso de duda, la Noria ya, pero es que no me acuerdo dónde fue, de verdad, con ella. Prefiero no decirlo en voz alta, es la oportunidad perfecta para expresarme a través de la danza. Quiero poner el corazón en mi coreografía y dejar que mis sentimientos hablen por sí mismos. Y en San Valentín. Sus sentimientos. Haru parece especialmente motivada. Ahora tengo más curiosidad si dices eso.
Ya lo sé. No hace falta que me lo digas. Enséñamelo, no. Seguramente pueda adivinarlo por cómo bailes. No te importa, ¿verdad? Come on, let's get down to the dance floor and start practicing. You can teach me more about ballet too. Venga, vayamos a la pista de baile a ensayar. Enséñame más cosas del ballet ya de paso. Sure, I'd be glad to. Sí, será un placer. Oh, pero. You're right. Ah, tienes razón. This secret should stay between us girls. Este secreto se puede quedar entre nosotras, las chicas. Ya mejor no. Sorry, but no boys allowed. Lo siento, no se permiten chicos. Sorry, I'll tell you another time, okay? Lo siento, te lo diré otro día, ¿vale? All right, let's get moving already. I've already got a guess of who it is. Muy bien, en marcha. Creo que ya sé quién puede ser. ¿En serio? Ah, ¿nos vamos? Las dos han salido de la habitación. Entonces, ¿trío sí y no, tal vez? Esta es la habitación de Haru. Parecía entusiasmada, Anne. Es indudable que las gemelas han hecho cositas. Vamos a lo nuestro. Y no recuerdo cómo estaba la última vez, así que no recuerdo qué ha podido cambiar. ¿Pantuflas? No. Algo de fuera a lo mejor ha cambiado, pero no podemos acceder. Oh, seguramente una de las tarjetas va a estar fuera. Y hay que interactuar con ella desde lejos. Aquí dentro no lo parece. En las patas de algo seguro que está la tarjeta. La cama esta, sin embargo, sí que parece estar chetilla. Con alguno de los cuadros camuflado. Aún no me doy por vencido. Aún podría haber otra en el techo. Sobre todo cuando tienes la lámpara esta con ventilador, con recovecos para esconder. ¡Planta! Pues mira. Fantasticulo. A ver qué me regalan. Mejillas sonrosadas. Los he visto mejores. Y emoticono. Vale, esta era de relleno. Vamos al bueno. Final de cuento de hadas. ¿Por qué me das un logro de encontrar cosas si aún me queda una última cosa por encontrar? Gato, no te acoples. ¿Y tú qué te has contado? He ido a la habitación de Fuka con Morgana. Oh, I love how fluffy this carpet is. It's almost as soft as my fur. Ah, me encanta el aspecto de esta alfombra. Está mullida. Es casi tan suave como mi pelaje. Y el balcón es perfecto para tomar el sol. No me importaría acostumbrarme a vivir con lujo, con tanto lujo. No te hace falta. Pareces un gato de verdad. Gato. Ser un gato no tiene nada que ver con esto. ¿Quién dejaría pasar la oportunidad de vivir en un sitio tan... en un sitio... como este, sí. O un sitio tan bueno como este. Nuestros aposentos no es que sean precisamente acogedores. Podéis venir a visitarme siempre que queráis. Se agradece la compañía. Cuando dices nuestros aposentos, se supone que esto es el futuro y tú te has venido conmigo a... pueblo indeterminado. ¿Tan malo es allí? Porque aquí sí, pero bueno, da igual. Podéis venir a visitarme siempre que queráis, se agradece la compañía. Cambio de tema, parece que has progresado bastante con tu rutina de baile, Fuka. Alguien con talento podría ser una reina del ballet. Tampoco tienes pánico escénico ni nada.
from how you were when we first met. Y además, Irracias Confianza, has cambiado muchísimo desde que te conozco. To be honest, I wasn't sure if I could do all this, but I decided to try my best. La verdad es que dudaba si lo conseguiría, pero he decidido esforzarme al máximo. I'm putting everything I have onto the dance floor. I hope that makes me an okay senpai. Voy con todo lo que tengo a la pista de baile. Espero que eso me haga ser una buena senpai. Eres perfecta. 8 de 10. Bastante fuga. Aún eres joven. Hombre, senpai, solamente con que sea un año mayor ya vale, tampoco. Eres razonablemente fuga. Opino lo mismo, cualquiera que te observe, que observe tu coreografía puede ver tu experiencia. Gracias, no sabéis lo que me alegra oír eso. Es un placer ver cómo nuestra pequeña Fuka se hace mayor. Me enternece. Gracias, no lo podía haber hecho sin ti, Mona-chan. Tú también me has ayudado mucho, Joker. Cuando me uní a los Ladrones Fantasma, todo fue muy... repentino. Más repentino fue los hechos que llevaron a que te unieras. Me dejé arrasar hasta tan punto que no podía saber si había madurado. Para ser honesta, no estoy enteramente segura. Fuka. Nevertheless, I've learned how to think for myself and take the stage with confidence. Aún así, he aprendido a pensar por mí misma y salir del escenario con seguridad. If nothing else, I'm glad I was able to realize that. This ball has been truly wonderful. Por lo menos me alegra haberme dado cuenta de eso. La competición está siendo maravillosa. Haru sonríe de oreja a oreja, o puede que Fuka. Hay algo más de lo que me alegro. ¿De vez en cuando sabes como que tenemos parejas que bailamos con ellos de vez en cuando? Sí, eso. Veréis, de pequeña soñaba con que un día mi príncipe azul me subiría al escenario para bailar. Ese sueño se desvaneció cuando dejé el baile, pero ahora ya se ha cumplido. Pero soy consciente de que lo olvidaré todo cuando despierte, como si el hechizo se rompiese. Ojalá no acabase nunca, me encantaría pasar más tiempo con mi príncipe, ¿sabéis? ¿Tu disfraz va a ser de princesa o algo así? Gato, a por ella. In that case, I'd be glad to oblige. En ese caso será un placer ayudar. Allow me to escort you to the dance floor. I'll show you what a true gentleman looks like. Permíteme acompañarte a la pista. Te enseñaré cómo se comporta un auténtico caballero. He sure is confident. Sí que tiene confianza en sí mismo. We should enjoy this ball while it lasts, right? Now come on. Fortune favors the swift. Deberíamos disfrutar del baile mientras dure, ¿no? Venga, la suerte sonríe a los rápidos. Por algún motivo es lo que ha dicho. I'd be happy to dance with you. Gracias, será un placer bailar contigo. Well, I'm going to go practice with Mona-chan. See you next time, on stage. Bueno, me voy a practicar con Mona-chan. Nos vemos en el escenario. Ya, pero ¿qué le has contado a Anne? We have a lot to learn, my pupil. Let's go. Tienes mucho que aprender, mi pupila. Vamos, o pupila mía, sí. Ah, espera, Mona-chan. ¿Y cuándo te has traído la silla? Se han ido los dos. Ahora vamos a olisquear las sábanas y a ver si ha cambiado algo. No recuerdo si esas tres cosas estaban ahí antes. Puede que sí, pero la taza no.
Hay un juego de té en la mesa. Parece que quería un momento de tranquilidad y seguro que va a estar fuera. La tarjeta tiene que estar fuera, seguro. Ya lo verás. O puede que no. Pero podría. Vale. Si fuéramos una tarjeta, ¿debajo de qué cama estaríamos? Ok, ha sido fácil, no me lo puedo creer. Cuando la octava siempre la ponen súper chunga. Pues nada, ¡hasta luego! Que además hace muchísimo contraste con las sábanas. No sería respetuoso quedarse mucho tiempo. Pues anda, ¿qué? Si estamos pensando ahora en el respeto. ¡Armadura real! ¿Eh? Y voz de los personajes en los Scratch, ok. Entiendo. Y cuando digo entiendo, quiero decir... una canción más, pero seguramente vamos a hacer lo mismo que en el 3. Vamos a poner la canción en la que salen todos y vamos a ponerle los trajes más ofensivos que podamos. ¡Ale! Esta. Aunque esta también es chunga y no me gusta tanto. Pero bueno... quítate esa movida. Mayor mono, ¿eh? Del prota, como tiene más bailes, he usado más trajes. Mayor mono. Y al azar. Y al azar. Y al azar también. Que aún puede salir cosas ridículas, o sea, que vete tú a saber qué sale. Y esto ya está. Vale, Ryuji, ¿qué cojones va a hacer, tío? Me parece mal. ¿No nos queda ningún traje ridículo? Bueno, podemos ir de bañador. Pero es que he usado tantos accesorios y tantas movidas para desbloquear los eventos que... ¿no se puede bajar más rápido que esto? Ah, sí que se puede. Vale, espérate. Gato, ¿qué cojones? Muñeco de nieve, ¿eh? Pero doncella... ¿aún así? Me faltan trajes para ti, ¿eh? Deberías tener más ridículos. Ann, los de Ann también son para verlos. Ah, el de animadora. ¿Esto de dónde lo has sacado y por qué? Pero vale. A cuento de que el traje este no lo entiendo, pero vale. Tú, demasiados Papá Noel tenemos. Pero no tengo muchos vestidos ridículos que me falten para vosotros. Pues nada, de mayordomos. Pero la verdad es que tienen clase, o sea que no estoy de acuerdo. Ay Dios, qué demonios. Armadura de ca... algo se tenían que inventar, pero... ¿pero por qué? ¿Eso es lo que te preocupa? Quítate eso, por Dios. Animadora... el traje azul oscuro, que le queda bien. Armadura real. ¿Esperaba otra cosa, supongo? ¿Parezco un caballero? ¡No! No sé lo que pareces. ¿Unas medias o algo te harían un favor para no pillar un resfriado también? Pero vale. Chiquilla,
Sorpréndeme, pero mejor no, porque esta tenía lo suyo también. De hecho, esta era la armadura a la similar a las otras. En contra de mi voluntad, tenemos que ir a juego. Excepto Ryuji, a Ryuji que le den. Pues vamos, no tengo ninguna personalización puesta, ¿verdad? Por desbloquear cosas, pues vamos, ahora sí. Todo maravilloso. ¿Qué se ha puesto en la cabeza a Fuka? Time to show our stuff. Nice, everybody! Get psyched! Yeah, let's do this! What do you think of this team effort? La conseguiré cagar. Time to dance with elegance. Me too. Qué mal sigue el ritmo, las cosas como son. No, no he hecho el scratch. Cago en. Joder, qué mal lo estoy haciendo. No, la he cagado ahí. Cago en todo, que aún la puedo fastidiar al final otra vez. Esos scratches es que están metidos con calzador, a mí no me jodas. Y como tienen tanta prioridad en pantalla, distraen. ¿Cómo queda el centro? Madre mía, estoy empanado de la vida. No me jodas. No me había fijado en tus alas, gato. Mierda.
together to the very end. We can do this! Final stretch. Let's go! All together now, everyone! Reveal your heart. I'm proud to be alongside you. As long as we're together, we don't need anything else. Makoto, cuando te dicen que lo más importante de la moda son los accesorios, creo que lo has malinterpretado. Por los pelos. Stage clear. Let's move on. Looks like we can still do better. Let's try again. ¿Se ha sincronizado? No me jodas. Sonido. Un momento. Ahora debería estar solucionado para lo que nos sirve. Y... eso es todo. Se fue el sonido durante 3 segundos. Intentaré ver si lo puedo solucionar en edición después. Si hay un parón de sonido y entonces se desincroniza, entonces es fácil reconocerlo y solucionarlo. Y ya veremos. De todas formas, ahora mismo debería ir bien. Lo que vamos a hacer es... terminamos con la Persona 5 Dancing. Ahora sí hemos visto todos los eventos. Y para terminar, terminaremos con los lectores primigenios. Y también tenemos trajes para ponerles. Y ya terminamos por hoy. Como ya digo, a lo mejor intentaré hacer algún All Night más, o sea, algún King Crazy más, pero ya veremos. Cuando me vuelva a apetecer hacer bailecitos. Y ahora lo que pasa es que me parece que hay un problema. No sé si puedo customizar a todos los acompañantes en la última canción. Esta sería la canción en la que aparecen todos. Sí se puede, perfecto. La verdad es que el menú es distinto, entonces... ¡Protagonista! ¡Oh! Mierda, podríamos ir todos de Neo Federman, sin embargo no. Protagonista, así.
de Dojima, por supuesto. Así sí. Yosuke. ¿Qué cojones? Sabía que eras un furry. ¡Ea! Pues te ha tocado. Esto al azar. Y esto al azar. ¿Chies? Si no te rías demasiado. Porque aquí sí que tenemos los trajes también. ¿Dónde está? Aquí. Había menos accesorios en estos juegos, ¿eh? En el primero, quiero decir. Na, que no. Yukiko, quítate la máscara, por favor. Armadura mágica, que estas sí que estaban. Estas se conseguían en el propio juego. Y esto, Rise, como no tienen armaduras, trajes especiales ni nada, porque no participan en los combates, se han inventado un traje del estilo, por cierto. Aunque la verdad es que el resto que le han puesto tampoco tiene, también tienen lo suyo, pero le han hecho un traje de Alibaba y los cosas de las mil y una noches, por motivos. Vaya que sí. Kanji, sorpréndeme. ¿Qué tenemos contigo? A ver... puede. Ah, traje de Frankenstein. Frankenstein. Macho, el puto traje de... el puto traje de mayordomo. La verdad es que le pega de puta madre. Pero bueno. Oh, Dios. Traje de Yakuza o de motero random. Pero no, no podía ser. Una lástima. Traje que también se desbloqueaba, lo suyo. Aleatorio y... aleatorio. Lo siento, pero no puedes opinar. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué llevas una máscara de ladrón? El traje del concurso que había optativo, que no llegamos a hacer en el Persona 4. Traje de festival, la verdad es que tienes bastante buenos. Pero eres un oso. Así que este. Kanami, por supuesto. Vamos a... Dios, no tiene nada más que dos opciones. Pues nada. ¿Seguro? No sé yo qué decirte. ¡Vamos! Ahora sí. Ahora, lo que no sé si como... espero que sí que salgan con los bailes, con los trajes que he elegido, pero es que es obligatorio. Yo no quería, a mí me han obligado. No tenemos ninguna cosa rara puesta, ¿verdad? No, vale. Ahora sí, vamos para allá. ¡Vamos a pasarlo bien! Tú sí que vas a pasarlo bien, desgraciado. No sabe nada. Maldito prota del 4, me ha obligado, yo no quería. Por lo menos, mira, Naoto ha tenido la suerte de que si te da vergüenza ese traje, nadie se está fijando en ti ahora mismo. ¿Por qué? ¡Ay, qué mal lo he hecho ahí! Culpa de Yukiko. Mierda. ¿Sabes qué te digo? No se ha visto.
¿Cambias de traje o de accesorio por lo menos, Yukiko, porque me harías un favor? No estoy seguro. No te agaches así, por Dios, Kanji. No, los accesorios no cambian. Madre mía, ahí la he cagado. Y adiós, los solos de guitarra hacían más falta en los otros. Mola que Super Cheto y Izanagi.
Ah, es verdad, sí, que en este juego solo existen los Brilliants en la máxima dificultad. Porque si fallas dos notas seguidas es ¡has perdido! Y esto a todos los efectos va a ser, como ya digo, el final de la trilogía de juegos de baile de la Persona Dancing Collection. Aunque no quiere decir que a lo mejor no haga de forma libre de vez en cuando algún día intentar hacer alguna canción en King Crazy o lo que sea de alguno de los tres juegos, posiblemente del 4 más que de los otros. Pero bueno, tomar, disfrutar de Kanji para terminar. Y nada más. Seguramente, ya digo, será algún día, pues así random, que hagamos un live stream de otra cosa y a lo mejor digo, ah, pues voy a cambiar un poquito. Y hacer algún baile de forma aleatoria. Pero bueno, en principio la lectura está hecha ya. Nos vemos. Se acabó. Hasta otra cosa. Pero ya no hay más lectura. Leer está prohibido, está baneado. Que vuelva la Inquisición. Tenemos que quemar más libros. Ya no se puede leer. Leer está prohibido. Se acabó. Nos vemos el próximo día con otra cosica. Hasta luego. Adiós.